Campeones y campeonas, bienvenidos a una nueva aventura de programación aquí en nuestro editor simulador de MakeCode. Hoy vamos a ayudar a solucionar un desafío que tiene María. María nos dice que tiene 25 años y que desea seguir el impacto que tiene su actividad física en el IMC. IMC es Índice de Masa Corporal. Ella quiere utilizar la MicroBit para calcular su IMC. Este índice se calcula de la siguiente forma, nos dan un ejemplo, peso 74, estatura 180, IMC 22,8. Nos dan la fórmula, nos dicen que IMC es igual a 10.000 por peso sobre estatura por estatura. Esto es la división del peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado. La estatura se mide en centímetros. Se considera que un IMC menor a 18,5 no es bueno. Corresponde a una persona demasiado delgada. Un IMC mayor de 25 significa que la persona está en sobrepeso. Un IMC de más de 30 implica obesidad. Y entre rangos de 18,5 y 25 es saludable. Ahora nos dan una pista, nos dicen que diseñemos para María un programa en la MicroBit que indique su IMC. Para ello proponen lo siguiente, nos dicen que la MicroBit debe funcionar así. La estatura de María es de 180 centímetros, su peso actual es de 74 kilogramos. Con estos valores podemos iniciar las variables que utilizaremos. Entonces, vamos a mirar. Nos dice, como María ya terminó de crecer, no es necesario que ella pueda modificar su estatura, entonces siempre será de 180 centímetros. Al oprimir el botón A, debe subir un kilogramo de peso registrado y se debe mostrar en la MicroBit. Al presionar el botón B, debe bajar un kilogramo y al presionar los botones A más B al tiempo, se realiza el cálculo del IMC y se muestra el resultado. Y al sacudir o al agitar la MicroBit, el peso se debe reiniciar en 74. Bueno, nos dan estas pistas, entonces vámonos a MakeCode. Vamos a bautizar nuestro proyecto como IMC María o IMC de María y vamos a revisar. Necesitaríamos dos variables, ¿verdad? Una, que es el peso, ¿cierto? Y la otra, que sería el IMC, ¿cierto? Índice de masa corporal. Y vamos a dar clic en aceptar. Entonces, para siempre no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar al iniciar. Entonces, simplemente vamos a fijar la variable peso, yo creo que las dos variables, en cero. Listo, tenemos aquí las dos variables en cero. Ahora nos indican lo siguiente, entonces fíjense que vamos a hacerlo paso por paso. Nos dice que lo primero es oprimir el botón A y que sube un kilo. Entonces vamos a ir acá, vamos a decirle que hay una entrada que al presionar el botón A, entonces aquí nos dice que cambie, ¿cierto? Que cambie, es decir, que aumenta el peso en 1. ¿Listo? Y vamos a decirle que nos muestre el valor de esa variable. Por eso vamos a variable y le decimos que nos muestre ese valor. Ahora vamos a duplicar esta para que sea un poco más rápido, sencillo. No vamos a necesitar la simulación, vamos a ocultarla un poco y aquí le cambiamos por B. En el botón B que nos dice que cambie el peso, ya no 1, sino que simplemente empiece a restar, menos 1 y que nos muestre también en la MicroBit, ¿cierto? Ahora, si agitado, vamos a ver por qué en agitado nos dice algo de agitado. Dice que si agitamos la MicroBit, simplemente que se fije el peso en 74, ¿cierto? En 74 kilos. Entonces vamos a colocar 74 y le vamos a decir que nos muestre ese número. Podemos duplicar esta y que se nos muestre ese número. Vamos a ver cómo vamos. Al oprimir el botón A, debe subir un kilo. Al oprimir el botón B, debe bajar un kilo. Vamos a oprimir, entonces acá vamos a duplicar esta para el botón A más B. Entonces decimos que al oprimir el botón A más B, entonces va a ocurrir lo siguiente. Nos dice que la variable, ¿cierto? Que fijemos la variable del IMC, ¿cierto? Entonces ahí se va a fijar esa variable, pero para poder hacer esto se requiere de una operación, ¿cierto? Entonces fijamos o establecemos esa variable y nos dice la fórmula lo siguiente. Nos dice que 10.000 por peso sobre estatura por estatura. Es decir, que aquí tendríamos un fraccionario, entonces podríamos hacer una división. Entonces vamos a ir aquí a operaciones matemáticas. Vamos a establecer esta operación. Vamos a colocarla por acá, pero a esta operación primero hay que hacer una multiplicación, ¿cierto? La multiplicación, 10.000 por el peso. Entonces vamos a, nuevamente a matemática y le decimos que primero hay una multiplicación. Vamos a encajarla aquí. Sería 10.000, ¿cierto? 10.000 por el peso. Entonces por el peso quiere decir que duplicamos esta variable. Por el peso dividido entre, entonces fíjense que aquí hay otra multiplicación, nos dice estatura por estatura. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente a matemáticas, tomamos esta de la multiplicación y le decimos que nos divida eso en estatura por estatura. ¿Recuerda la estatura? 180. Esta estatura no varía, entonces colocamos 180.
Listo, y ahí tendríamos que decirle que se nos muestre el número de esta variable que no es peso, sino es el IMC. Ya tenemos parte de nuestro programa. Todavía nos haría falta una parte para complementar el desafío. Nos dice que adicional a eso se tiene que mostrar en el barrido de LEDs de la MicroBit si está delgada, saludable, si está en sobrepeso o si María definitivamente tiene obesidad. Entonces, para ello nos dan unos valores y podríamos hacerlo de varias formas. Entonces, fíjense que al oprimir el botón A más B se va a efectuar toda esta operación. 10.000 por el peso dividido en simplemente altura por altura, y el resultado que se nos muestra en el barrido de LEDs simplemente nos va a mostrar una cadena, ¿cierto? Una cadena, y esa cadena tiene que ver con lo siguiente. Si es menor, ese valor que se muestra en el barrido de LEDs de 18,5 debe mostrarse delgado. Entonces, vamos a ir a bucles, podríamos hacerlo por bucles, pero bueno, vamos a pensar que estamos trabajando condicionales y vamos a establecer una condición. En realidad son varias condiciones. Voy a ir a lógica, voy a comparar, porque aquí requiero comparar esta variable, ¿cierto? Que es el IMC. Si ese valor es, entonces fíjense que aquí primero tenemos menor a 18,5. Entonces vamos a aplicar menor a 18,5. Que se nos muestre, entonces se nos va a mostrar una cadena. Podríamos mostrar iconos también, ¿no? Todo depende de nuestra creatividad. Podríamos establecer un icono para cada uno de los valores. Pero bueno, vamos a establecer cadena por ahora. Vamos a decirle que aquí estaría precisamente en delgado. Entonces, si ese valor es inferior a 18,5, se muestre delgado. O delgada, porque estamos hablando de María. Delgada, listo. Y aquí vamos a seguir. Entonces vamos a dar clic en el más para que se nos abra este icono. Y aquí tendríamos una comparación. Entonces, si es mayor o igual a 18,5 y menor o igual a 25, saludable. Aquí tenemos un i. Entonces vamos a ver si por aquí en lógica tenemos un i. Efectivamente, tenemos un valor booleano. Vamos a duplicar esta porque la vamos a requerir. Mucho más fácil, nos ahorra tiempo. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que si es mayor o igual. Entonces, mayor o igual. Aquí tendríamos mayor o igual a 18,5, ¿cierto? Y menor o igual a 25. Entonces, menor o igual. Entonces, dupliquemos esta también. Vamos a encajarla aquí, y menor o igual a 25. Entonces, menor o igual a 25 se nos muestre la cadena saludable. Dupliquemos, cambiemos, saludable, listo. Bueno, vamos a seguir porque nos falta otra. En este caso, también tiene que ver con una y. Vamos a ver, precisamente, mayor a 25 y menor o igual a 30. De mayor a 25, vamos a duplicarla completa. Vamos a duplicarla completa, que es mucho más fácil. Entonces, nos fijamos acá, duplicamos, la arrastramos. Vamos a arrastrarla aquí, para aquí se me escondió, venga para acá, listo. Entonces, si es mayor, aquí vamos a poner mayor, ¿cierto? Mayor de 25 y menor o igual a 30, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Sí, correcto, menor o igual a 30 se muestre sobrepeso. Entonces duplicamos, pin, y aquí vamos a decirle que se muestre sobrepeso, que María está en sobrepeso. Y nos faltaría una, entonces nuevamente damos clic. Aquí tendríamos una, pero esta ya sería sencilla, ¿cierto? Porque sería mayor a 30. Entonces mayor a 30, vamos a duplicar la primera, y esta nos serviría acá, simplemente cambiamos los valores, mayor, en lugar de 18,5 colocamos 30, y que se nos muestre una que diga obesidad, obesa, está muy obesa, obesidad, listo. Vamos a ver si es verdad, obesidad, mayor a 30, listo, está perfecto. Aquí podemos minimizar nuevamente un poquito más. Vamos a colocar por aquí, vamos a agregar este acá, listo, aquí este, organizamos un poquito mejor nuestro código y minimizamos acá y le decimos que nos borre la pantalla, puede ser un borrar pantalla. Listo, vamos a revisar entonces si el IMC es menor a 18,5, está delgada. Si está entre los valores de mayor o igual a 18,5 y menor o igual a 25, se muestra saludable. Mayor a 25 se mostraría sobrepeso, ¿cierto? Mayor a 25 y menor o igual a 30, y ya mayor a 30 obesidad. Entonces son cuatro valores, delgada, saludable, sobrepeso, obesidad. Listo, vamos a ver si nuestro programa funciona correctamente, vamos a ampliar por acá, vamos a partir en 74. Entonces tenemos 74, vamos a aumentar. Ahí sería 75, seguimos oprimiendo 76, 77. Vamos a ver ahí qué ocurre. Vamos a oprimir el botón A más D. Es decir, que va a entrar a hacer todas esas operaciones y se va a mostrar un valor. 23.77 sería saludable, ¿cierto? Estaría en el rango de saludable. Hasta ahora nuestro programa funciona correctamente. Vamos a disminuir. Nuevamente sacudimos. Estaría en 74. Vamos a disminuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejarlo en 64 y vamos a ver qué valor se mostraría en el barrido de LEDs. Y de acuerdo a eso, miramos si estaría saludable, si estaría en sobrepeso o si por el contrario está en obesidad. Vamos a ver. 67, 66. 66. Entonces, para el 66, vamos a ver, oprimimos el botón A más B y nos dice que está en 20.37. Ahí estaría saludable. 78, 78, 79, 80, 81, 82. Vamos a dar un 83. Vamos a esperar que la MicroBit llegue a 83 y miramos a ver en qué rango estaría. 79, 80, 81, 82. En 82, vamos a oprimir el botón A más B. El IMC sería de 25.31. 25.31 estaría en sobrepeso. 25.31. Entonces fíjense que aquí estaría ya en sobrepeso. Mayor a 25, sobrepeso. Nuestro programa funciona correctamente. Vamos a hacer un último ejemplo. Entonces estaría en 74. Vamos a disminuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ver así hasta que llega. 61. Bueno, el peso sería 61. Vamos a ver si ahí estaría delgada, saludable, en sobrepeso, en obesidad. Bueno, vamos a oprimir el botón A más B. 18.83. 18.83 alcanza a estar en saludable. Campeones y campeonas, hemos superado un nuevo reto aquí en nuestro editor simulador de MakeCode. Hemos ayudado a María a seguir el impacto que tiene su actividad física en su IMC, índice de masa corporal. Así es que ella ya podrá monitorear este ejercicio en la MicroBit y calcular su IMC teniendo en cuenta los valores que acabamos de ver. Ahora viene tu reto, campeón y campeona. Vas a utilizar, en lugar de condicionales, vas a utilizar bucles para este ejercicio. Si deseas aceptar esta misión, comparte tu ejercicio, públicalo y pega el link en los comentarios de este video. Espero que hayas aprendido sobre cómo calcular el IMC, índice de masa corporal.
también utilizar los condicionales y las variables. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte. Seguiré compartiendo más ejercicios para desarrollar nuestra lógica en programación y desarrollar al máximo nuestro pensamiento computacional.